tanto, buenas tardes de nuevo. Seguimos esta ronda de comparecencias para anunciaros que por parte de Archivos Expo Valladolid hay un acuerdo para la renovación, como ya todos sabéis, de Martínez con el Club Expo Valladolid. La renovación se ha hecho por un plazo de 2 años y, bueno, pues para nosotros es una gran satisfacción porque el jugador de la casa, de la cantera, igual lleva en el club prácticamente lo mismo que yo. Entramos más o menos a la vez, él era preinfantil y yo empezaba mis pinitos como gerente de la fundación, y por eso una doble satisfacción. Es una parte más en la, digamos, en la consecución de establecer un poco las bases para el futuro del club, con renovación de jugadores que entendemos que clave, que pueden ser seña identidad del club y que nos ayuden en el futuro a no pasarlo tan mal y no tener que andar con tanta premura en la conferencia de la plantilla. Indicaros que con la renovación de Iván Martínez para el año que viene tienen contrato tanto Drenovac como Pepe Pozas, ¿no? Pepe Pozas, Drenovac y Iván formarán parte de la plantilla del año que viene del Club Baloncesto Valladolid. Sin más, le paso la palabra a Iván y os cuente lo que te va a pasar. Bueno, a mí, primero de todo, dar las gracias al club por la confianza que demuestra proponiéndome la renovación por 2 años. Es algo que les agradezco mucho. Para mí supone una ilusión muy grande poder disfrutar de la que es mi casa, donde he crecido, donde me han enseñado a ser jugador de baloncesto durante 2 años más, de momento. Y la verdad que, bueno, es una satisfacción muy grande, como ya he dicho. Ahí la modalidad de contrato es, por una parte, con una cantidad, si es que está en la CB y otra en otra categoría, o... Bueno, sí, el jugador tiene en principio un contrato a 2 años más, independientemente de la categoría que juguemos, y bueno, sí, las contribuciones están marimadas en función de la categoría que se juega. ¿Cómo te sientes a fichar por un equipo que no sabe dónde va a jugar el año que viene? Bueno, me siento bien porque, al primero de todo, voy a tener trabajo por lo menos durante 2 años más, y la situación de dónde juegue, la verdad es que no me preocupa en exceso. Si el club juega en ACB, pues será un proyecto muy bonito y continuaremos con la historia del club, y si el club juega en la Liga LED, pues será un reto con mucha responsabilidad para trabajar en el futuro del club. ¿Ha costado mucho llegar a un acuerdo o lo tenías claro desde el principio? No, en el momento que ellos me proponen renovar, yo estaba muy contento y estaba de acuerdo en hacerlo. Simplemente el retraso del tiempo ha sido por situaciones que se han dado en el club con mayor prioridad que la renovación. ¿Cuáles son los siguientes pasos en cuanto a renovaciones? ¿Para ti o en función del futuro del grupo? ¿O tenéis en mente renovar a los jugadores? Salvo que aparezca, tampoco hemos hablado mucho más al respecto, pero yo creo que antes, salvo que aparezca alguna oportunidad muy golosa, en principio, estos son los tres que tenemos claro que tienen que estar. Y sin descartar categóricamente que se vayan a producir más renovaciones, en un principio no contemplamos. También tenemos el chavales como Tommy, que tiene un contrato de formación, que va a otro ritmo, bueno, podríamos ir de otra manera. Pero en un principio son estos tres los que tenemos intención de atar antes de que acabe la temporada. ¿El 21.º pasajero está al caer o no cae? Está cerca, sí. Está cerca por lo que me ha comentado, pero todavía no está cerrado. Y que tengo entendido que antes de que no habéis también estudiado, planteasteis renovarlo, pero claro, el tema de la lesión, imagino que ha condicionado bastante ese tema. Sí, el tema de Nicolás es otro de los que nos podíamos plantear en un principio. Ahora lo que tiene que hacer es recuperarse bien. Nosotros lo que le ofrecemos es que venga aquí, que se recupere aquí, que la recuperación la haga aprovechando el club. Él tendrá que tener un verano de mucho trabajo y nosotros le ofrecemos a que esté con nosotros, que entrene. Los servicios médicos del club, con su reconocido prestigio, también le podrían ayudar a que la recuperación sea lo más pronta posible. Y bueno, en función de cómo se desarrollan los acontecimientos, pues sería un jugador que se podría tener en cuenta.
También hay que tener en cuenta que, como diga Lev, los jugadores serbios cuentan como extranjeros por ahora, con lo cual los movimientos que se hagan a partir de aquí tampoco tienes que tener un poquito más claro dónde se jugaría el año que viene. Se está haciendo negociaciones de renovación también del entrenador o no. No, con el entrenador no hemos hablado todavía nada, él bastante tiene con el día a día del club y como he dicho más de una ocasión, en cuanto acabe la temporada se hará una valoración conjunta del trabajo que tiene que desarrollar el entrenador y entre todos se tomará la decisión. Juan, no sé si es percepción mía, pero me da la sensación que en cada rueda de prensa cada vez hablas más de Lev y de la posibilidad, no sé si... ¿Si empiezas a asumirlo? No. Yo sigo pensando que el año que viene estaremos en la CB. Pero evidentemente ahora, si nosotros no conseguimos el salvarnos deportivamente, dependerá de terceras personas. Lo que pasa es que todos tenemos claro que esas terceras personas no es nada fácil que consigan cumplir todos los requisitos. Entonces, yo creo que nuestra obligación es preparar el futuro con jugadores que nos puedan servir y que hayan demostrado que pueden servir en ambas competiciones. Tengo que ser, una cosa es lo que creamos que va a pasar y otra cosa es que no podemos ser unos ansiosos o unos temerarios. Tenemos que contemplar las dos opciones. Independientemente que yo sigo pensando que realmente es muy complicado, aparte de otra serie de razonamientos jurídicos que pueda haber, pues que sigue siendo muy complicado que los equipos que están en LEB hayan ascendido ya o estén por ascender puedan cumplir todos los requisitos. ¿Y para pasar otro año como este merece la pena seguir en la CB? Por supuesto. Sí, sí. Yo creo que independientemente de ciertos resultados que ha habido hoy, ha sido un año muy duro y más duro para, por supuesto, para la gente que está aquí y lo está sufriendo. El club sigue existiendo, tenemos a 500 chavales que siguen compitiendo, tenemos aquí un montón de gente que sigue trabajando. A lo mejor había que preguntar a los trabajadores qué opinan de seguir en ACB o seguir, o irse a la calle. Yo creo que, aun siendo un año muy difícil, debemos contextualizarlo todo y esperemos que esto no sea más que un año muy duro que al final se olvidará como cualquier otro. Yo creo que lo he dicho alguna vez. Me parece muchísimo más traumático, muchísimo más desastre el año que se desciende con Oscar Smith, cuando él solo cobraba más que el presupuesto que tenemos ahora este año, ¿no? Al final, somos el último equipo con diferencia en cuanto a presupuesto plantilla y como tal estamos. Hay una relación directa. El segundo equipo que menos presupuesto tiene está el penúltimo. Y el equipo que más presupuesto tiene, pues en este caso es el primero, es el segundo equipo o tercero. Con lo cual, yo creo que hay que intentar aceptar la crítica, saber lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal deportivamente, pero la institución está muy, muy, muy por encima de los resultados más o menos abultados o más o menos que haya habido en otros, en a lo largo del año. No, vamos, yo creo que nosotros tenemos que estar orgullosos del trabajo que está haciendo y no... Hay otros clubes que están en situación muy complicada igual, por lo cual hay que estar orgulloso del trabajo que estamos desarrollando porque es la única manera para que esto se mantenga. Da la impresión, Juan, de que había un cambio en el discurso que hacías hace no demasiado tiempo cuando comentabas que el Level Club sería viable económicamente. Hace un mes o unas semanas donde parece que estás diciendo que el club el Level sería bastante ruinoso. De hecho, creo que en una tertulia de la radio la semana pasada viniste a decir algo parecido. Sí, al final lo que sí que está claro es que la generación que hay de recursos en LEP es mucho menor, con lo cual si este año en ACB, bueno, no iba a decir está siendo difícil, está siendo imposible conseguir un patrocinador, se me antoja mucho más complicado. Lo mismo pasado mañana hay un patrocinador que me dice, oye, que tanto en ACB como en LEP vamos a estar, y entonces cambiaría el discurso. Pero en principio, en cuanto a generación de recursos, en cuanto a mover masa social, en cuanto a todo, evidentemente es mucho más fácil, o sería mucho más fácil la viabilidad del club, que entendemos que no va a ser una viabilidad en un año, ni en dos, ahora de repente decir que en 15 días vamos a amortizar toda la deuda, ¿no? Entonces, en ese proceso que va a ser largo y costoso,
cuanto más te cuesta en ACB será mucho más fácil. ¿Pero es viable el club en Lier? Es más complicado. Sería viable, podría ser viable, pero es más complicado. A pesar de que los gastos también bajan, pero ya hemos llegado a un límite tan abajo, es decir, nosotros el año que viene en Lier no tendríamos un presupuesto mucho más bajo que este año. Por lo cual, y en cambio sí que contaríamos con menos recursos. Los recursos que te genera ACB, con recursos de patrocinadores que serían mucho menores, no puedes cobrar los mismos a los abonados, bueno, pues al final todo baja más y la deuda va a seguir estando, con lo cual pues tendríamos que ir a un horizonte de ampliar más tiempo la amortización de deuda, reducir más los presupuestos. Pero bueno, en el caso que se llegue a ese momento, que tardaremos todavía en saberlo, salvo que los clubs que van a ascender digan por anticipado que van a renunciar a ascender, pues en ese momento nos plantaremos y veremos en qué escenario nos movemos. Evidentemente no será en septiembre, será antes, para no cometer los mismos errores que antes. ¿En este temerario dejarse dinero en un jugador ahora para 5 partidos que nos quedan, cuando no hay posibilidades de deportivamente de subir? ¿De quedarnos, vamos? No, vamos, yo ya... ¿O si el presupuesto me está gastado, lo gastamos igual? Bueno, eso es una parte. Este planteamiento ya estuvo cuando trajimos a Ron Johnson y a Ron Mark. Nosotros tenemos que ser respetuosos con la competición. Salvo que alguien me diga lo contrario, matemáticamente no estamos defendidos, con lo cual el club tiene que hacer todo lo posible por mantener la categoría. Tenemos que ser consecuentes con la competición en la que estamos jugando. Esta es la Liga CD, se supone que es la segunda mejor competición del mundo y no podemos ahora esto... Si seguimos con esa línea, descendimos a dos y sacamos a los juniors. Bueno, sería un desastre, ¿no? ¿No? Tenemos que hacer todo lo posible por competir, por intentar no descender o por intentar quedar penúltimo. Siempre será el objetivo del club, porque al final, por otro lado, tenemos una serie de socios que han pagado su abono, lo que les hemos pedido, y han pagado toda la competición. No por la competición mientras haya liga o no la competición mientras no descendamos. Con lo cual, por respeto a la liga, por respeto a nuestros abonados, por respeto a nuestros patrocinadores, tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano por competir de la mejor manera posible sin salir del presupuesto. Eso es lo único que por ahora no estamos consiguiendo, que cada salida de jugador no esté suponiendo un sobrecoste, y mientras lo podamos mantener, pues seguiremos con esa línea. Tampoco nos quedan muchos más cambios, o sea que tampoco podemos hacer mucho más. En el caso de estas renovaciones, ¿está garantizado que el equipo, en el peor de los casos, saldría en el año que viene? Bueno, claro. Al final las renovaciones contemplan unos baremos en función de la categoría donde se juegue, que también es un error que a veces se comete. Renovas un jugador pensando que va a estar en una categoría y que luego esa renovación, si al final, no, aunque todos queremos que vamos a estar en ACB, no se produce, pues se convierte en un contrato que luego tú no puede asumir. Haciendo esa doble baremación y agradeciendo al jugador que se preste a ello, porque al final lo que está diciendo es que confía en el proyecto, confía en el club, y que le importa menos la categoría, sino quien prioriza estar aquí, pues sí, en principio nosotros contemplamos las dos soluciones, claro.